con estos lentes voy a ver si en verdad mis hijos me quieren. Sí, señora Margarita, no se preocupe, que todo va a salir bien. No se mueva. Yo la voy a ayudar. Ay, amor, déjame llegar a mis hijos. ¡Adelante! Con permiso, doctora. A ver, dígame, ¿cómo está mi mamá? Bueno, chicos, la verdad es que la cirugía salió perfectamente muy bien. Y su mamá es una persona muy fuerte a pesar de su... Qué bueno. ¿Sabe cómo me alegra escuchar eso? Sí, mi mamá es una mujer fuerte, valiente, y yo sé que va a salir adelante. Claro que sí. Lo único es que voy a necesitar que uno de ustedes me acompañe porque hay unos papeles que deben tener. No se preocupe, yo voy. Bueno, me gustaría también que le hablen mucho a su madre y le expresen todo el cariño que sienten por él, ya que eso le va a ayudar a estar mejor. Está bien. Mamá, no sabes lo feliz que estoy de que ya estoy bien. Ya verás que pronto vamos a salir de esto y vamos a estar de nuevo en casa. Ya regreso, voy a entregarle los documentos a la doctora. Encárgate, hermanita, ¿sí? Es tranquilo, hermano. ¿Cómo que todo salió bien? Tú deberías de estar muerta, vieja estúpida. Yo me tengo que encargar de todo. Pero tú vas a ver que yo sí lo voy a hacer bien. ¿Qué te parece, madrecita? Que no contabas con esto, ¿verdad? Pero tu hija es muy inteligente. Y siempre tendrá un segundo plan. Ahora sí, madre. ¿Está todo bien, hermana? Sí. Sí, hermano, lo que pasa es que a mamá no le baja el líquido, pero ya, todo está bien. Bueno, trata de abrirlo solo un poco. Porfa, pásame la cédula de mamá que está en su monedero, que la necesita. Ok. Tranquila, todo va a salir bien. ¿Esta? Sí, sí, es la que necesito. Gracias. Ay, ese es tú. Hacer uno en mi plan. Pero ahora vamos a continuar. ¡No! Me acordé. Primero tienes que firmar esto. ¡Wow! Ahora sí. Lo siento, madrecita, pero ese dinero tenía que ser mío. Y tú tienes que irte al otro mundo. Hasta nunca, vieja. Tú. Ay, Dios mío. Yo no entiendo por qué mi hija hace esto con su madre. ¿En qué fallé, Dios mío? Pero voy a seguir haciendo esto para ver hasta qué punto llegan conmigo. Señora Margarita. Ay. Señora Margarita. Ay, menos mal que usted, doctora. Pero, ¿y esto? Ay, doctora. Esa es mi hija que vino para acá y agarró los documentos y firmó. Menos mal, doctora, que usted puso este brazo falso. Y además de eso, mira, me colocó un medicamento ahí que no sé ni qué es. Ay, Margarita, yo la verdad es que no puedo creer que su hija sea tan mala con usted. Pero ¿cómo no se va a dar cuenta que es un brazo falso? Sí, doctora, eso mismo dije yo. No darse cuenta que es falso, pero me entiendo. No se preocupe, no se preocupe, señora Margarita, que todo va a salir bien. Pero usted es la que tiene que decirme si continuamos con el plan o no. Sí, doctora, vamos a seguir con el plan. Quiero ver hasta dónde escapa ella. Ok, está bien, señora Margarita. Entonces, continuamos con la operación urgente. Está bien. Dios mío. ¿Por qué mi hija es así, Dios mío? ¡Señora Margarita! ¡Señora Margarita! ¿Pero qué pasó, doctora? ¿Qué pasó con mi mamá? Creo que tenemos que intervenirlo inmediatamente, pero esa operación es muy costosa, son $40,000. ¿Qué? ¿Tanto dinero? No, yo no tengo esa cantidad.
Lo siento, pero yo no voy a dar nada por ella. O sea, imagínate, ese es mucho dinero. ¿De dónde lo voy a sacar? No se preocupe, doctora. Usted opere a mi mamá. Haga de la cirugía que tenga que hacerle. Yo veo cómo consigo ese dinero. Así veo, vende el carro, la casa, pero yo consigo ese dinero, por favor. Señora Margarita, tranquila, sí, que usted es una persona muy fuerte y todo va a estar bien. Bueno, yo voy a arreglar todos los papeles y el quirófano mientras ustedes consiguen el dinero. Mamá, por favor, resiste, sí. Luis, mira, como consejo, mira, no vendas nada, no gastes tanto dinero en una operación. Además, ya ella se está muriendo y no vas a poder hacer nada. Pero por Dios, Michelle, ¿cómo vas a decir eso? ¡Es nuestra mamá! Sí, es nuestra mamá, pero ella me dice descansar y quizás eso es lo que ella quiere, descansar, irse para el otro mundo, porque mírala, está sufriendo mucho aquí. Además, eso es mucho dinero, no lo puedes sanar. Te desconozco, la verdad no puedo creer que esté diciendo eso. ¿Sabes qué? Yo veo qué hago si vendo la casa, el carro o cualquier cosa. Yo voy a ver cómo consigo ese dinero, ¿sí? Tú quédate aquí pendiente. No estás inventando nada. Bueno, viejito, yo se lo dije. Pero si él quiere gastar su dinero, no importa. Lo importante es que ya yo tengo los papeles y todo será mío. No entiendo por qué mi hija tiene su corazón de piedra, Señor. Quítale su corazón y ponle uno de carne, Dios. Imagínate, mi hijo, ese corazón tan humilde que tiene, Señor, mortificado por mí, Padre. Que no se me enferme de tanta angustia, Señor. Amigo, aquí está todo el dinero completo para la negociación del carro. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Toma. Muchas gracias. No sabe para qué voy a necesitar este dinero. Aquí tiene el auto. Gracias a ti. Placer hacer negocio con usted. Igualmente. Permiso. Ahora sí, con esto puedo pagar la operación de mi madre. Y todo va a estar bien. Doctora, ¿cómo sigue mi mamá? ¿Qué pasó con la operación? Chicos, lamentablemente... su mamá no resistió dos operaciones. ¿Qué? ¡Qué bien! Digo, qué mal, o sea, ella estaba bien y de repente le pasó eso. Lamentablemente nosotros temíamos que esto pasara porque su mamá es una señora con bastante edad y bueno, lamentablemente no resistió. Doctora, pero no entiendo, ella hace un momento estaba bien. ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, la verdad es que fue algo que se nos escapó de nuestras manos. Pero bueno, chicos, también les informo que tienen que darme el dinero acordado porque el hospital debe de cubrir los honorarios. No se preocupe, doctora, aquí está el dinero. Yo conseguí el dinero para la operación de mi mamá. Bueno, chicos, lo lamento mucho. Gracias, doctora. Mira, Margarita, ya les di la noticia a todos. ¿Qué te dijeron? Bueno, su hijo está mal, está muy mal. Sí. Pero su hija, bueno, como lo esperábamos, casi que brincaba de la alegría. Yo no entiendo, doctora, por qué mi hija es así. En cambio, mi hijo es humilde, tiene un corazón grande. Sí, señora Margarita, su hijo lo quiere mucho, pero no entiendo por qué su hija es así tan mala como usted, pero ya creo que es hora de que usted les dé la cara a ellos. Yo creo, doctora. Bueno, entonces ya no tengo nada que hacer aquí, yo me voy. ¿Cómo que te vas, Michelle? Si todavía tenemos que hacer todo para llevarnos a mamá, todo lo que hay que hacer. Pero ya eso a mí no me interesa, mira, yo tengo lo que necesito. Tengo esto. ¿Sabes qué es esto, verdad? Esto es la herencia. Todo el dinero de mamá. Los carros. Todo. O sea que ahora tengo mucho dinero. No, pero no entiendo. ¿En qué momento mamá firmó eso? Es que ella no lo firmó. Yo misma hice que ella firmara. Mira. Pero aquí está. Es lo importante. ¿Cómo puede ser así? No entiendo. Ay, mira, Luis. Yo solo quería dinero. ¡Mamá! ¿Mamá, estás bien? Sí, mi amor. Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué te quedas tan callada? ¿Cómo que tú estás bien? Tú no deberías estar muerta. Mamá, la verdad es que
No entiendo qué pasó, pero estoy muy feliz de que estés bien. Gracias, hijo. Mira, yo lo único que sé... No entiendo, Michelle, por qué tú tienes un corazón tan podrido. ¿Ah? ¿Por qué quisiste acabar con la vida de tu madre, la que te dio el ser? No entiendo por qué eres así. Yo lo único que sé es que ya todo tu dinero es mío. Mira, aquí está tu huella. Pues te equivocas, porque esos documentos son falsos. Eso no tiene ninguna validez. Pues, mira, tu ambición te llevó a la perdición. No es posible. ¿Cómo no vas a darte cuenta de que ese brazo es falso? ¡Ay, son los p***! ¡Ustedes dos! ¡Los odio! No hay que ver más nunca. Vete. Desde ahora en adelante, toda la herencia va a ser para mi hijo. A ti no te va a tocar nada. Y si de tocarte, tienes que ganártelo con tu propia fuerza. Y Juan, tú siempre lo preferiste a él. ¡Los odio! ¡Los odio! Ya va. Entrégame el dinero. ¡Vamos! ¡Toma tu dinero, un grosso! ¡Los odio! ¡No los quiero ver! Ma, qué alegría que estés bien. La verdad, estaba muy preocupado. Ay, mi hijo. Yo sí estaba preocupado por ti, porque yo veía la angustia por mí, mi amor. Y no quería verte sufrir. Pero gracias por el amor que me tienes, hijo. Mi amor. Ay, mi amor. Pero todo esto es un plan. Y el dinero de la operación, vamos a buscarlo. Está bien, mamá, vamos. Vamos. Ahora sí, todo ese dinero va a ser mío. Si ella creyó que se iba a salir con la suya, pues ¡no! No me voy a quedar sin nada. Ahora sí, voy a largar rápido de aquí. Bueno, lamento informarles que el accidente que recibió Michelle fue muy grave, afectando de manera increíble su columna. Y dado a eso, ella va a quedar inmóvil de sus piernas para siempre. Ya hemos hecho muchos estudios y lamentablemente ni con terapias ni con cirugía podemos hacer algo por ella. Espero que puedan apoyarla. Sé que es algo difícil, pero yo sé que con el apoyo de ustedes ella va a estar bien. Bueno, hasta luego. Mamá, hermano, quiero pedirles perdón por cómo me comporté, en especial contigo, mamá. Yo no sé en qué pensaba, te traté muy mal y no fui agradecida con todo lo que ya me habías dado, en especial que me diste la vida. Yo pensé como todo era todo. Por favor, perdóname. Y a ti, hermano, también quiero pedirte perdón. Espero que al menos puedan aceptar mi perdón. Tienes por qué pedir perdón, hermano. Tranquila. Y bueno, no te preocupes. Al final de cuentas, nosotros somos tu familia y yo soy tu hermano. Siempre voy a estar para protegerte a ti y a mi mamá. Prometo que de ahora en adelante me voy a hacer cargo y siempre voy a estar pendiente de ustedes. Ay, mi amor, yo soy tu madre y yo te perdono, hija. Además, tú eres mi princesita, hija. La ambición es un pozo sin fondo que te puede llevar a perderlo todo. Recuerda, en ocasiones la vida te puede dar una segunda oportunidad para enmendar los errores que hemos cometido.